San Sebastián de los Reyes aprueba el plan de acción de la Agenda Urbana que marcará el desarrollo de la ciudad hasta el año 2030. Un modelo de ciudad que tiene en cuenta las necesidades de nuestros vecinos a través de un proyecto que trasciende este mandato y que está pensado para sentar las bases del San Sebastián de los Reyes que todos queremos. Son en total 68 proyectos estratégicos seleccionados tras analizar los resultados del proceso participativo celebrado el pasado mes de marzo. Un proceso en el que han participado multitud de asociaciones y entidades locales en diferentes ámbitos y sectores, así como numerosos vecinos en general, y que por supuesto recoge las ideas de los grupos municipales y evidentemente de todos y cada uno de los departamentos y técnicos de esta casa que han aportado su visión sobre estos proyectos. El documento establece las líneas estratégicas de trabajo y los proyectos que actuarán como motores de la transformación del municipio, entre ellos el Parque de la Marina, la renovación integral de barrios, un plan de vivienda, la limpieza y el fomento del empleo local. Con esta aprobación se inicia una nueva fase para la implantación de los proyectos y el Ayuntamiento ya puede optar a la financiación de los fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea. Una vez aprobada la Agenda Urbana de San Sebastián de los Reyes, se inicia aquí una nueva fase de desarrollo para la implementación de estos proyectos, que harán de nuestra localidad un referente de ciudad verde, que cuida sus espacios naturales, amigable con las personas y su entorno, segura, limpia, bien comunicada y con un sólido tejido empresarial.